Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Apple Apple Televisión. Volvemos a estar con Ruth Sapiña. Hola, Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Dani, mucho gusto. Muy bien. Pues hoy vamos a hacer un trabajo con un caniche toy. Cuéntanos un poco lo que vamos a hacer. Sí, te cuento. Es una hembra de caniche toy muy, muy pequeñita, que ya debe rondar los 4 años y ha bajado mucho de color. Entonces la idea es le refrescaré el color y le haré un corte asiático para que parezca una muñequita. Ahora bueno, está muy en boga. Pues vamos a ver cómo hace Ruth este trabajo con un caniche. Voy a mostraros el material que voy a usar. Me gusta trabajar con tijeras curvas estos arreglos, porque son todos muy precisos, con formas muy, muy delicaditas y me gusta la tijera curva, me ayuda mucho. Pues usaremos esta, que tiene menos dientes y vacía un 75% de cantidad de pelo, o sea que es muy, muy rápida, pero el acabado no es tan preciso como esta, que vacía un 50% y el acabado es mucho más pulido. Y aquí tenemos otra de un 60%, es un entremedio entre la del 75% y la del 50%, tenemos esta de un 60%. Y también uso las tijeras curvas, también igual, pero las de filo de navaja. Uso unas largas, unas 6,5, unas medias y unas más cortitas, pero con mucha precisión para la zona del bigote, los morritos, alguna angulación muy, muy concreta en el ijar, para detalles muy precisos. Me gusta la tijera curva de asiáticas. Estas, hay una Escape y estas 5 son de mi marca, con mi nombre, de Cala Ruth. También usaré los peines. Me gusta, una vez ya tengo el pelo bien estirado, prefiero usarlos ya de los peines de finish. Este es un peine de acabados que me va muy, muy bien para abrir el pelo. Un peine de cola de rata, cola de ratón, para separar, hacer las particiones en la cabeza y hacer la colita. Y una carda bien amplia para poder ahuecar bien. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight. Pues ahora ya tenemos el pelo de la burbujita recogido, los ojitos despejados, y ahora vamos a darle un poco de textura al pelo de la cabeza, porque veis, es muy, muy blandito y se cae todo. Le voy a poner un poquito de laca por dentro, muy, muy, muy poquito, justito para que me coja textura sin que quede el pelo ensuciado. Mínimo, mínimo. Es todo lo que se aguanta, no será necesario. Porque veo que se va a caer, le pongo una pizquita, una pequeña, pequeña nube desde lejos, muy poquita cantidad siempre. No es necesario dejar un cartón aquí enganchado, no. ¿Veis? Solo con esto ya tenemos este poquito de volumen que necesitamos. Empezaré haciendo el donut, que es el bigote, desde la parte más baja, redondeo, siempre en alto, en alto. Es el otro lado igual. Como este lado ya estaba un poquito adelantado, lo hago aquí y así lo veis bien. Siempre en alto. Un detalle importante es el ancho del ojo con la proporción del ancho del bigote, ¿veis? La misma longitud que tengo, dejo en un lado, tengo que dejar en el otro, porque así encuentro la simetría con más facilidad, es una guía. Otra cosa, si miráis, no he parado aquí, he parado o en la comisura interna o en la comisura externa. En este caso, como ya tiene poquito pelo en la cabeza y quiero que se vea muy lleno, he ido a la comisura interna, no he llegado hasta la comisura externa. Me refiero a la parte que he quitado. Mirad, espera, cariño. Si hubiera llegado hasta la comisura externa, a ella, ¿veis? Se vería así y lo vería muy pobre. Entonces, con el tipo de pelo que tiene ella, decido, ¿veis? Darle más, dejarlo más lleno. ¿Cómo lo consigo? Pues en lugar del bigote, llevarlo a la comisura exterior, lo llevo a la comisura interior. Es la manera. Y mirar qué hago. Desde aquí lo he dibujado hacia arriba y cuando voy al costado me meto más hacia adentro
¿Y qué estoy buscando? Busco como si quedase una lágrima, ¿lo veis? Y ahora cuando sigamos veréis que quito de atrás, quito de adelante, quito de abajo y busco una lagrimita. Así consigo que se me sostenga. Cuando vemos estos bigotes nos da la impresión de que, uy, a mi perro no se lo voy a poder hacer porque no tiene suficiente altura de pelo en la trufa. Esto es lo que, bueno, en la trufa, en la caña nasal, encima de la trufa, es lo que siempre oigo. Y es una impresión que tenemos desde el desconocimiento, porque no es necesario que tenga mucha altura. Mira, realmente la parte de arriba la corto a 1,5 centímetros. ¿Veis que uso la tijera a contracurva? Y parece que esté dibujando una recta, pero realmente no es una recta, está un poquito inclinada. Y la idea es, este pelito que sobresale, lo tiro hacia atrás y hacia arriba. Si el perro fuera más grande, podría trabajar desde aquí, pero como es tan pequeñita, tengo que entrar la tijera como puedo, porque es todo miniaturita. Es realmente una toy muy diminuta. Esta perra la he criado yo y realmente no busco que salgan los toys tan pequeños. Su madre pesa 3,5 kilos. Pero ella salió un ratoncito, muy pequeña, ¿veis? Mantenemos redondo, despejamos de acá, despejamos de arriba y ahora lo mismo desde dentro. Mira, desde aquí se ve muy bien. ¿Qué hago? Este pelito de aquí lo quito todo. ¿Qué consigo con esto? Fijaros, realmente visto desde arriba, a ver si se aprecia, está corto y largo solo en el medio. Esto hace que las partes cortas me sujeten a la parte larga, la parte corta me sujeta a la parte larga. Y desde el costado lo mismo. Corto, largo, corto de aquí detrás y más largo en el medio, por eso se me sujeta. Y esa lágrima que os decía al principio, aquí la tenéis, como una gotita de agua. En estos trabajos le doy mucha importancia en la cabeza, porque es lo primero que va a mirar el propietario. En lugar de empezar haciendo el cuerpo y después la cabeza, que es como trabajo con la mayoría de arreglos, en arreglos morfológicos, con estos cortes de compañía no. Empiezo por la cabeza y le doy más importancia a la cabeza. ¿Por qué? Porque después cuando hago todo el cuerpo, si me queda una puntita en el lijar o si no está tan bien pulida la angulación trasera, no va a tener ninguna importancia porque no se van a fijar. Lo primero que van a mirar es la carita, por eso le doy más importancia a ella. El cuerpo lo voy a hacer muy cortito, porque es típico de los asiáticos para llevar vestidos, pero personalmente no me agrada pasarle la máquina, que es como hacen ellos. Ellos los cortan con máquina y muy cortitos. Yo prefiero hacerlo con tijera, aunque sea corto, y busco algo de silueta.
en el cuerpo, lo he dejado cortito, pero he buscado un poquito la forma abarrilada del costillar. Y después, cuando tenga la parte trasera, buscaré lo que es la parte de bijar, aquí, esta zona de aquí, que sea adelantada, porque si el perro parecerá más corto. Si esto lo tiro hacia atrás, mirar, que es como suelen hacer los asiáticos puros, lo dejan muy, muy, muy cortito y luego ensanchan. Pero mirad cómo queda, queda larga, larga de cuerpo. Yo no lo puedo evitar, soy criadora de caniches y busco la morfología que se vea compacta. Lo consigo así, entrando y adelantando ahí. Y ahora voy a la parte delantera. Si a la señorita le parece bien, señorita Escarlata, estate quieta, por favor. Es que es un ratoncito, pero esos tan miniaturitas, es todo como jugar a muñecos, Si la colaboras, es más fácil, pero si se te encoge, pues paciencia, no hay otra. Amor, vamos allá, así. Y a volver a empezar las veces que sea necesario. Le dibujo la escápula y el húmero, ¿veis? Aquí tenemos la escápula, hacia afuera. Y después dibujo el húmero. Y así ya tengo la angulación delantera, que redondeándola tengo la parte delantera del globo. Es sencillo, cuando realmente conoces dos líneas no es mucho más lo que precisas, Esta zona de aquí, la zona de lijar, es como un triángulo. Pues es importante que ese triángulo esté lleno, que adelante hacia ahí, que no se vaya hacia atrás. ¿Ves? Parece que sea carne y realmente no es lijar, es pelo. Pero esto es muy, muy, muy importante. Y si hasta aquí os parece complicado, lo verdaderamente complicado es hacer el otro lado simétrico, que sean los dos lados iguales. Vamos a ello.
En ese trabajo asiático busco, en lugar de hacerle una crin larga, busco una cabecita redonda para seguir el compacto de la cabecita, tal como va. Y pues, si pusiéramos un collar de estos de mucho adorno, el collar se vería porque nos quedaría acá. La cabeza llena, pero el collar se quedaría visible. Que si hacemos una crin larga, queda oculto. Es tan pequeña la perrita que al final hemos que hacer este final fuera de la mesa, porque se veía más la mesa que la perrita. Bueno, pues ya habéis visto que también sabemos hacer, bueno, sabe hacer micro peluquería canina. Uf, es muy porque miniaturita, ¿eh? A veces la gente dice, es que los perros grandes cansan mucho, pero los pequeños también, ¿verdad? Si no colaboran, igual o más que un grande. No, tienes que estar un detalle y el perro no. Y para meterlas, y también para meter las herramientas y todo. Todo complica. Pues muy bien, nos vemos en un próximo vídeo de Pelapel Televisión. Saludos. Chao.